¿Sabés dónde para el pájaro gusto? ¿Vos quién sos? ¿Qué sos, Ratti? ¿Estamos listos, seguro? Todos estamos listos. El vestuario de Entre Hombres, que es un vestuario de época, que está anclado en los 90s, en Buenos Aires. Estamos acá en Tropicalandia, con toda la mercancía. El proceso de Nico, de Mosca, para poderle poner la peluca, hay que como achatar su pelo al máximo. Tiene que estar natural, como si fuera su melena. ¿Estás poniendo lindo para las chicas? A Mosca le teníamos que encontrar algo que nos pareció indicado, que hiciera como todas sus actividades con suéter y campera. A Zurdo lo vimos un poco más rápido. Pensábamos en la ropa deportiva. Qué de boludo que paran acá, ¿no, Mosca? Es un país de boludos. Almada, por ejemplo, está vestido casi siempre igual, con un pantalón de un color y el saco que no le combina exactamente. Y esa disrupción es la que nosotros quisimos mostrar a través del vestuario. Si no colabora, me va a tener que acompañar, ¿eh? Almada es como más estructurado, más prolijo, está impecablemente peinado siempre. ¿Preguntas? Negativo, señor. No, señor. Y Garmendia, en cambio, tiene un vestuario que tiene que ver más con su historia personal. Usa campera de cuero. Lo que pasa es que se enteró que a la mujer le mete los cuernos. La ambientación de los años 90, yo la veo muy bien. Incluso yo en este momento estoy vestido con ropa que siempre me gustó, que era de los años 90. Por lo menos la campera me gusta mucho. Es más, se la voy a pedir a HBO. Me la voy a llevar a mi casa. Con la pinta que tenés, no te va a dar bola ni la puta más deforme y regalada del planeta. Basta, muchacho, basta.